la casita. Sí, voy contigo ahora mismo. Mira, está bien. Ya, está bien. Tiene que tomar la presión. Ven, mira, ven aquí. Ven, Rosario. Se la tomen allá adentro. No, ven aquí. No, está bien. Ven, tráemelo aquí. Ven, ponte ahí. Háblale. Mira, ven, ponte ahí. Esa es la vuelve y háblale, Rosario. Esas eran las personas que andaban en el vehículo. Todas estas personas eran que andaban al borde del vehículo al momento. Todos andábamos al borde del vehículo. Mira, mira la condición. Mira. Y nosotros no respondimos con nada. Nosotros íbamos tranquilos. Entonces lo que yo me explico es ¿por qué disparan así? ¿Por qué tienen que disparar así? ¿Por qué andan con carros que no tienen identificación? ¿Por qué? Pudieron matar a uno de mis hijos, pudieron matar a mi cuñada, a mi suegra. Las autoridades tienen que tener otra medida para tratar al ciudadano. Mira, nosotros no somos de aquí, somos ciudadanos americanos. Estamos de visita en este país. ¿Entiendes? La delincuencia, todo el mundo sabe cómo está la delincuencia. ¿Cómo nosotros íbamos al momento de ellos a repelirlo a tiro y al momento de ver que prácticamente son personas indefensas? Porque cuando hacemos aquí un paneo, no vemos nada que pueda decir, bueno, aquí andan unos narcotraficantes. Exactamente. De lo más peligroso, porque automáticamente para hacerle parada, ya que ustedes no se detienen, al momento de ellos ver que fueron ustedes, ¿cuáles fueron las palabras de la DNCD? Bueno, aparte de la baleada, obvio, que está allá adentro. Es que ellos en ningún momento tuvieron ningún tipo de consideración, porque aún viendo niños y que nosotros estábamos levantando las manos, ni aún así tuvieron consideración. Mira. Siguieron normal, como si nada hubiese pasado, ellos siguieron apuntando, viendo niños, viendo que hasta nos hincamos de tal manera, y ellos igual siguieron normal. Oye, yo tuve que arrodillarme, implorarle. Tuvimos que implorarle que éramos personas cristianas. El llamado, dama, que usted le puede hacer a las autoridades competentes. Nosotros, cuando arrancamos, nos dejaron a tiro. Y mi hijo dijo, baje la cabeza. Pero él no la pudo bajar porque él era el que venía conduciendo. Y venía, ella te sabe que solamente Dios metió su mano. Y cuando llegamos, yo dije, párate ahí en el batey, párate, Rafael, párate en el batey. Y cuando nos paramos, yo comencé a llamar a mi primo, un primo que tengo ahí que se llama Felito, que es el primo hermano mío. Yo le estaba voceando, y ellos se detuvieron un poco atrás. Uh-huh. Cuando se detuvieron un poco atrás, venía un señor como rescatando, pero allá venían ellos. Uh-huh. Y ellos sacado. Se escondieron. Yo le dije a ellos, no vayamos. Y entonces mi hijo me dijo, no mami. Estoy avaliando, no tenemos que irnos, si no vamos nos van a ametrallar en el camino porque es demasiado largo el trayecto. Uh-huh. Y él, no mami, estoy avaliado. Y dice, mijo, espérate, mijo, que no te va a pasar nada. Y Jesús, y Dios hizo la obra. Amén. Cuando ellos llegaron, todavía ven mi nieto, que están gritando, un solo grito, yo tengo los gritos. Ellos siguieron apuntando. Con armas largas, siguieron apuntando. Nosotros nos pusimos de rodillas y le imploramos y le dijimos, somos gente de bien, somos gente cristiana y como quiera seguían apuntando. Por ahí no hay luz, no hay nada, no se identifica nada, no se ve nada. Si la camioneta hubiera tenido la identificación de la DNCD, nosotros hubiéramos parado. ¿Entiendes? Pero nosotros teníamos miedo por nuestras vidas. Y así nos dispararon más de 10 tiros. Ella está descalza, ella mismo la chaqueta.